consigue y que el reloj siga avanzando. ¡Qué locura! ¡Qué locura de partida, amigos! A ver, más bajas por acá y sigue con una Mach 10. Sigue haciendo daño y continúan los aniquiladores. Se jugó la final de la Call of Duty Mobile Major Series Season 3, amigos, en el competitivo asiático. Nosotros analizamos una partida precisamente de un finalista del equipo de Wolves. Hablamos más o menos de la trayectoria del equipo, que es una institución también enorme, muy ganadora, muy grande, que sin embargo no se había podido consolidar en el sistema competitivo de Call of Duty Mobile en esta zona del mundo. A ver, tal vez no invicto, pero llegó como primer lugar de la tabla, ¿me entiendes? O sea, el top, el mejor equipo de la temporada como tal. Pues en enfrenta a otro equipo que nos hemos cansado completamente de analizar, King Ju Club. No quiero alargarme mucho, amigos, vamos a ver la final, vamos a analizarla, vamos a aprender de ella y vamos a ver quién es el campeón, cómo es que se jugó, quién perdió, cómo perdió, etcétera. Espero que disfruten, amigos. Bonito, bonito, bonito domingo estén teniendo todos. Blood Vessels es un juego de rol interactivo y narrativo inspirado en juegos de mesa con elementos NFT. ¿Cómo se juega? A través de su Discord. Tenemos una completa y total libertad creativa de poder nosotros pensar en nuestras historias, cada vampiro o personaje posee diferentes atributos o habilidades integradas dentro del mismo. Todos los personajes, la ambientación, los escenarios, las historias, etcétera, están ambientadas en el año de 1893 en la ciudad abandonada de Chicago. No hace falta pagar, tú puedes jugar y participar y ser parte de la comunidad con NFTs que ya son públicos hoy en día. Hay diferentes y muchas variedades que nos ofrece el mismo juego con una calidad artística tremenda. Sin embargo, si tú compras alguno de forma exclusiva, también vas a tener acceso a salas exclusivas dentro del propio Discord. Entra ya a probar Blood Vessels, amigos, y toma el destino de los vampiros completamente en tus manos. Tienes el link directo en la zona de la descripción y en el primer comentario fijado. Muchas gracias a Blood Vessels por patrocinar este video. Mira, ahí están ya listos, ya está listo el equipo de King Ju Club. Va con kilo 141 este jugador. Estamos en presencial, como ya te lo estaba informando. Atrás está el coach, atrás está el encargado, el comisionado de ver que todo esté en orden. Los vemos muy calmados, muy pasivos, es lo que yo te decía. También con kilo 141, esta gente de King Ju Club tiene mucha experiencia en fases finales, semifinales, finales, cuartos. Tienen mucha experiencia en ese sentido y yo creo que eso los pone con ventaja, porque al final tú sabes que una final se juega muy diferente. La cabeza, los nervios, el estilo juegan mucho en contra. Él sí está bien nervioso, las cosas como son. Y acá tenemos a los Lobos, amigos. A los Lobos, un equipo que precisamente se ve muy nervioso, se ve tenso. Claramente quieren hacerlo perfecto, quieren hacerlo sensacional. No pueden permitirse llegar a una final y pues jugarlo mal. Entonces se les ve tenso, se les ve nerviosos, como es costumbre, como sería lo más común. Y en fin, esta primero es mi primera observación de cara a verle las caras, por lo menos. Quiero que veas muy atento la zona del minimapa que está justamente abajo de mi cabeza. El control de las rotaciones aquí en los Slayers, amigos, que tú sabes y hemos analizado mucho en el canal, son aquellos que se encargan de controlar la rotación enemiga. Y quiero que veas su labor precisamente del que está jugando él fuera del punto. Está él fuera del punto, pero controlando completamente la rotación del rival, porque sabe que tiene compañeros que están buscando llegar también. Esto es lo que yo te quería enseñar. El dominio de King Ju Club 188-67 es muy importante gracias a la labor de los Slayers, amigos. Vemos kilo 141, mucha utilidad, humos, etcétera. Y vemos que el equipo de Wolves está como que muy ansioso, muy nervioso. Vemos haciendo lo que quiere el equipo de King Ju Club, a punto de llegar a los 200 puntos. Y ya hay gente rotando, ya hay gente en el punto e incluso tirando rachas, aguantándolas para este momento. Entran, disputan, pelean con Tomper, lo saca de buena manera, se queda con el punto el equipo de King Ju Club. Pasan ya la barrera de los 205 puntos, amigos. Granadas, especialistas, termitas. Quiero que vean completa el control absoluto de punto que tiene el equipo de King Ju Club. Bebé, esto es un Slayer. Controla la rotación enemiga. Controla la rotación enemiga. No hay mejor ejemplo. Ven dónde se pone. No está dentro del punto porque el jugador objetivo es el que está dentro del punto. Ve cómo controlan ellos. Mira el Rusher. Mira el Rusher, amigos, que va buscando matar con sus fusiles. Lo vimos apenas. Me encantan estos videos porque te puedo ejemplificar los roles de las partidas. ¿Quién juega en qué zona? Vemos aquí incluso una racha alta, amigos, que ya sacaron por acá, nada que hacer. 246-68, se escucha el público como loco, amigos. Qué cosa tan maravillosa de competitivo, amigos. King Ju Club se lleva también el segundo mapa
de este partido, señores. Domina anímicamente, domina tácticamente, individualmente también. El capitán anima también al público. Muy importante, amigos. Muy importante la experiencia en finales, como te lo estoy comentando. 7-5 en el marcador y otra vez vean el posicionamiento táctico. Ventaja numérica tienen ellos. Cegador antes, muy buena respuesta también. Buen tradeo, llega por ahí a ser el compañero de Q9. Dispara, entra. Nada que hacer tampoco, lo domina completamente con esta Max 10 contra una Kilo. Pone el 8-5 en el marcador y esto es al mejor de 9. Una ronda más y estarían ganando de nuevo la partida Q9. Ve a alguien que está alzando la voz, alguien que está tranquilo. A ver, esto también pasa mucho, amigos, porque cuando vas ganando todo es más fácil, claramente. Pero cuando se tiene que ver la labor del IGL, del in-game leader, es precisamente cuando estás perdiendo. Y creo que es lo que le faltó en este momento al equipo de los Lobos, al equipo de Wolves. Muy buena doble por parte de Lucas por acá para levantarse. Tiene esto que ser el 8-6, no se pueden ir tan fácil. Los Lobos no se pueden ir tan fácil, mucha ventaja en el marcador. A ver, Mac 10 termina castigando por allá, 2 para 2 ahora mismo. Vamos a ver cómo hace, lanza Termita, lo hace bien por la espalda. A ver, se desliza, encuentra o no encuentra rival, se lanza, logra matarlo el equipo de Wolves. Lo hacen bien, amigos. BBB, ¿cómo va en silencio? ¿Cómo va en silencio a tratar de plantar la bomba? Va a tratar de dar toda la vuelta al mapa. Mira, no quita la mira, no quita la mirilla. Va buscando absolutamente todas las esquinas. No regala ni un nada, gente. O sea, no regala nada. Son muy inteligentes, hacen muy buen uso del reloj. Eso es también algo muy importante de silencio mortal. Se desliza, busca, pero no encuentra. No encuentra ningún lado, apunta a los lugares precisamente donde puede haber un enemigo. Tiene 40 segundos todavía en el reloj. Decide plantar y ve, hizo un tan buen trabajo que dejó a todos los enemigos, a los dos enemigos, los dejó en la bomba de medio, amigos, en la bomba de A. Increíble rotación, muy buena, aprovechando de muy buena manera el reloj. El error de Wolves, pues los dos quedarse viendo una sola bomba. Son errores puntuales que les puede costar la partida. Los va a rotar, amigos, los va a rotar y los va a matar por la espalda. Le están quitando, le están fusando. Le están defusando, amigos, nada que hacer. Aquí lo hace bien, aquí lo hace bien. El equipo de los Lobos le quita la bomba mientras otro protege, lo hace perfecto, lo hace bien. Lo tenían que hacer así, y ahí está. Amigos, esta puede ser la última ronda. Vamos a ver cómo se distribuyen en la zona del minimapa. A ver, un poquito atrás, un poquito mucho atrás, el equipo de Q9 no quiere adelantarse parado. El jugador que estamos viendo está por medio buscando a alguien. El jugador de Q9 está muy bien posicionado y en silencio, te tienes que callar. No, ¿por qué saliste? ¿Por qué salió aquí, amigos? Un pequeño error. Si ya tienes ahí esta posición ganada, si ya tienes esta posición ganada de aquí, ahora que nos ponga la cámara aérea. Mira, obviamente él no sabe que tiene a dos enemigos ahí, pero rápidamente sale del punto y lo matan fácil. Creo que sí se logra hacer a uno, pero le responden muy, muy fácil. Tenía que quedarse en esa esquina y esperar al rival, pero en fin, son decisiones muy rápidas que tienes que tomar, que tienes que arriesgarte y que en el momento, pues realmente no se piensa. Mira ese Tomper que lo llega a conectarte. ¡Oh! Creo que lo conectó, amigos, ese Tomper. Increíble. Y ahí está Q9, pone el 9-6 en el marcador, amigos. Una ronda muy de ataque, muy rush. Nada de táctica, prácticamente no se plantearon plantar la bomba. Ahí está la labor del IGL. Eso es, amigos, este es un IGL. Esto es, alza la voz, da órdenes, aplaude y también regaña, etcétera. Ahí está, amigos, IGL es en acción. Vamos a ver este mapa que es muy pequeñito para ser competitivo. Me causa extrañeza, me gusta. A ver, es algo diferente, es algo que veíamos en el competitivo de consolas con ese aniquilador. A ver si logra hacer algo. 132-121. A ver si el equipo de Wolves logra levantar. Necesita hacerlo o se iría a casa muy temprano y prácticamente humillado sin poder ganarle ningún mapa a un experimentado Q9, a un experimentado King Yu Club. A ver, los está escuchando con una Mac 10 en una esquina. Le rodean todos al primero. A ver si logra hacer algo más. Al segundo, puede ser tercero. No, responde muy bien también con una Kilo 141. 138-127. Únicamente Alpha dominado por parte de King Yu Club. Ya domina Bravo también los Lobos, el equipo de Wolves. 141-131, está haciendo lo que quiere, incluso intenta recuperar, incluso intenta hacer una captura, ya sé, intenta recuperar el punto de Charlie. No quiere problemas, no quiere absolutamente nada. Ahí está, 153-152, remontan ahora, tienen que proteger a como dé lugar, tienen los especialistas, tienen rachas, muy buena, casi doble por ahí, lo revientan con una Mac 10, y es lo que vemos en el competitivo chino, amigos, también, kilos 141 y Mac 10, es lo que más se ve, por lo menos en este momento de la competencia. Y ve
esto, o sea, con Mac 10 este señor encontró una posición muy buena, dos, puede ser tres, no, ya no pudo con el tercero, no le dan las balas, no le da la puntería, pero está muy bien agarrando ese punto, 177, 165, también tienen rachas por allá, tienen un racimo, lo tira, no quiere problemas en Charlie, quiere defender completamente su zona, ellos saben que no tienen que adelantar por Alfa, más rachas, pues Betol, amigos, ahí está, Betol sacan, la vamos a ver si la puede aprovechar de buena manera, seguramente la van a tirar muy rápido también, sigue haciendo daño por allá, se están acabando en este momento con el equipo de Q9, con el equipo de King U Club, lo están dominando y es lo que tenían que hacer, sacaron coraje de donde no lo había, 192, 172, 6 minutos todavía por jugar en el marcador, 210, 181, el equipo azul no ha logrado como tal hacerse de Charlie ni de Bravo, muy buenas, ve, o sea, ese señor no se mueve de aquí, no se mueve, controla completamente esta rotación, está destaca precisamente en esa esquina, nadie lo mueve y aquí ya hasta lo buscan y no está, cuando lo buscan él no está, puede ser doble a través del humo, 186, 220, está por acabar la partida, amigos, está por acabar, está por levantarse el equipo de los Lobos para poner el 3-1 en el marcador, necesitan mantener la disciplina, necesitan mantener los puntos, no pueden permitirse pues que le gane la ansiedad e ir a intentar una triple captura o algo así, o descuidar a Charlie, lo están cuidando de muy buena manera, ve estas bajas, increíble triple con aniquilador, qué puntería del equipo de King U Club, van a quitar Bravo, la quita el equipo de King U Club, amigos, a ver, 193, 233, no creo que les alcance, son únicamente 15 puntos de diferencia, señores, 197, 235, Bravo y Alfa tomado, tienen que ir por una triple captura del equipo azul, no se debe confiar en ningún momento el equipo de Wolves, ahí está, lanzan racimo y se van a meter, van rusheando Charlie, tienen que hacerlo ya, no creo que les dé tiempo, necesitarían hacerlo perfecto, qué buena defensa, una doble por acá con un drop shot, va a defender también el punto a través del humo, se mete y también consigue defender, amigos, consigue que el reloj siga avanzando, qué locura de partida, amigos, a ver, más bajas por acá y sigue con una Mag 10, sigue haciendo daño y continúan los aniquiladores y continúa por acá, nada que hacer, 248, 233, 223, amigos, estaba intentándolo el equipo de King U Club, no consigue, los Lobos neutralizaron completamente el ataque del equipo de Q9 en este partido para poner el 3-1 en el marcador. Mira, aquí es lo que veíamos, una partida más reñida, una partida 7-5, que si bien es cierto que los Lobos estaban remando contracorriente desde el principio, se lograba levantarnos. Mira esa baja, mira esa muy buena ganada por parte de King U Club con una AMR, a ver si logra capturar a alguien, una buena baja. Mira, empieza a caer todo el equipo de Wolves y este tipo de bajas, este tipo de partidas, este tipo de rusheos por parte de Q9 es lo que los acercó a la victoria, amigos, es lo que los acercó prácticamente a ser campeones, este tipo de estado anímico y mucha ansiedad por parte del IGL, por parte de los Lobos, no sé por cuántas veces he dicho por parte, y mira, esta puede ser la última ronda, lanza por acá Trophy, no quiere otra vez el problema Lucas, no quiere Lucas tener problemas nuevamente, lluvia de accesorios, lluvia de granadas, por ahí también hay una MR y hay snipers, creo que no hay ningún, sí hay un sniper parte de King U Club, lleva 11 bajas incluso, a ver si logra conectar a alguien con esta AMR, lanza granada por allá, sabe que hay alguien en el tractor, la calienta un poco, puede ser buena, no, la lanzó bien, pero no hizo daño al rival, una ronda más lenta, saben que esta pudo ser la última, o puede ser la última, un minuto y medio todavía jugándose en el marcador, 8-5 ahora, Tamper por allá, este sí castiga, sí hace un poquito de daño, si no me equivoco, pero no logra matar al enemigo, no logra sacarlo de esa esquina, y sabe que es fundamental completamente, vean el minimapa, nadie absolutamente quiere arriesgar, el primero que comete un error, se va, a ver a MR, lo ve, ahí está, logra conectar a través de la valla, esta le entra, lo pushean, aguanta muy bien el pixel, puede ser doble, le rushean por acá, lo deja tocado, se agacha, no quiere arriesgar, uy, buena respuesta con SKS por parte de los Lobos, se va a meter, hay alguien cerca, él no lo sabe, apunta, dispara, consigue la baja, señores, muy buena ronda con una SKS y una MR para no irse, para remar con contracorriente, una partida digna de ser una final, un equipo que si bien es cierto que como lo comentamos le faltaba un poquito de experiencia en finales, pues está poniéndole resistencia al gigante chino. Uy, baja sensible para Q9, baja muy sensible, otra vez llega tarde el trophy y les termina castigando, fue a los lobos precisamente, y ojo con esa baja porque pudo ser, señores, la clave esa baja, esa desventaja en el marcador general de combatiente
antes, pues pudo ser la clave realmente para que se perdiera la ronda o se ganara. Mira de nuevo cómo se distribuye, Q9. 2, 2, 1. Ahí está. Cubriendo la zona de Bravo, cubriendo la zona de Charlie también. No saben dónde plantar, ya tienen un elemento menos. SKS en manos. Tomper lanza por allá, no conecta con nadie. Va a repetir la dosis, puede ser. No conecta con nadie tampoco. SKS apunta, va a intentar meterse. Muy complicado. Prefire a la zona de la esquina, intentando hacer wallbang. Muy buena wallbang. A ver, intenta defender con todo con Mac 10. Están rotando, está rotando con Kilo. Ahí está, esta rotación fue clave, señores. Esta rotación fue completamente clave. Rescata una baja con SKS. Vamos a ver si logra hacerlo. Lo va a intentar. Buena baja, Tractor. Ahí está, no puede con el tercero, señores. No puede. 2-1 en este momento. Solo estaba vivo un jugador. Y así, señores, concluye la final. Se corona campeón el equipo de Q9 con una muy buena partida, con una muy buena organización, con una muy buena táctica. En todos los sentidos, el equipo de Wolves se levantó en esa partida de dominio, lo hace bien, controla bien, pero al final el gigante chino logra hacerse con la final, logra hacerse con la liga después de una temporada perfecta por parte de Wolves. Tienen que estar orgullosos de ellos, lo hicieron muy bien, compitieron a un gran nivel, con una gran experiencia competitiva, le pusieron cara al equipo rojo de Q9 de King Yu Club. Es un gigante King Yu Club y Wolves llegó a la final y realmente lo hizo bastante bien, pues contra el rival que le tocó. Ahí está. Así es el competitivo a chino, así se juega, así se gestiona, así se vive, así se todo, señores. Deportivamente van a dar los GGs, ahí está la copa justamente en medio. Es lo que me gusta, señores, esto se tiene que hacer siempre, es un juego, es un deporte, es algo normal. Si no me equivoco, ese es Nono, el de pelos azules, o quién es, no sé, ya todos se pintan los pelos bien raro. Ahí está, vamos a ver ya nada más que levanten la copa, amigos, que levanten la copa de Call of Duty Mobile Major Series 3. Ahí está, van a levantarla, van a ser los campeones nuevamente, merecidamente también. Levantan la copa y ahí está, otra para las vitrinas de esta gran institución. Y bueno, los Wolves se quedaron muy cortos, se quedaron muy cerca, pero al final la gloria solo es de uno. Amigos, espero que el video les haya gustado, les haya parecido interesante, les haya entretenido. Así es esto, señores, así se ve el competitivo, así se vive este negocio, esta pasión. Y dime tú, ¿qué opinas en la zona de los comentarios? Señores, nos vemos. Hasta la próxima.